Bendiga. Amén. Que el Señor las llene en esta tarde. Que la gloria de papá descienda sobre cada una de ustedes. Que el Espíritu Santo en este momento empiece a llenarnos. Empiece en el Espíritu de Dios a motivarnos, hermanos. Que podamos empezar a sentir esa gloria de Dios. Esa gloria que dice en su palabra que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, Señor, muévete, amado Dios. Padre, bendecimos cada una de las hermanas, Señor, que están conectadas, bendito Dios. Padre, declaramos, Espíritu Santo, Señor, que tu presencia, Señor, que tu presencia, Señor, está con cada una, Señor, de nosotras, bendito Dios. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, empiece a hacer lo que tú quieres hacer, amado Dios. Hermana, ahí donde tú estás, hermana, dele la gloria que vive y reina por los siglos de los siglos. Dele la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermana, empiece a compartir la transmisión para que sea de bendición para otras mujeres. Bendecimos la vida de Evelyn Oces allá en Estados Unidos. La vida de Siria. Doña Odilí García, Sarita Villalobos. Te bendecimos, Lauri. Que Dios te bendiga. Que el Santo de Israel esté con cada uno de ustedes. Jenny, el Señor te bendiga y te guarde. Espíritu Santo, Señor, la vida de Yadira, Yane Miranda,
Espíritu de Dios, tú harás cosas grandes, Señor, y poderosas, amado Dios, en medio del pueblo, en medio de cada una de estas mujeres, Señor, que están ahí conectadas, porque sabemos que nos estamos conectando, hermanas, no a un teléfono. Estamos conectadas a la gloria de Dios. Estamos conectadas a la fuente de agua, que dice su palabra, que salta para vida eterna. Yo quisiera, hermana, que usted, donde usted está, antes de que demos inicio con una pequeña porción de la palabra, yo quisiera que usted empiece a moverse. Yo quisiera que usted empiece a moverse, Espíritu Santo, Señor Dios, Padre. Espíritu Santo, Señor Dios de la gloria, Padre. Espíritu de Dios, Señor, ministralo, Señor, ahí donde estamos, Dios mío. Padre, yo te pido, Dios mío, que seas tú ahora ministrando a estas mujeres, Dios. Hermana, quiero que ahí donde usted está, usted levante sus manos al cielo y usted le diga, Espíritu de Dios, Padre, yo estoy aquí, Señor. Quiero derramar mi vida, Señor, mi alma, como lo hizo Ana, bendito Dios. No importa que digan que usted está ebria, no importa que digan que usted está loco. Lo importante es que el Espíritu de Dios sepa que usted y yo estamos adorando. Que nosotros nos estamos olvidando, hermano, de toda circunstancia. Porque estamos viniendo, Espíritu de Dios, a adorarlo a Él. Porque así como María escogió la mejor parte, así estamos nosotros aquí. Porque sabemos que nosotros debemos de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre que es sobre todo nombre. Padre, adoramos tu presencia, Señor Dios. Padre, adoramos la presencia tuya, amado Espíritu Santo, Señor Dios. Padre, declaramos, Espíritu Santo, como dice tu palabra, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Porque el amor de Dios es puro, hermano. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios no cambia, hermana. El amor de Dios siempre está. Todos te pueden fallar, pero el Espíritu de Dios no te falla. El Espíritu de Dios está ahí contigo, está conmigo. Él nos defiende, hermanas. Él abre caminos en el desierto para que nosotros podamos pasar. Ahí como usted está, hermano, yo quiero llevarlo un momentito a la palabra. Porque hoy sí quiero adorar a Dios, porque hoy sí quiero darle la gloria a Dios. Porque mi corazón se siente alegre y agradecido por las maravillas que el Señor ha hecho con cada una de nosotros, porque Él ha tenido ese cuidado especial. Hermana, yo quiero que usted vaya a la palabra de Dios. Hoy voy a tocar una palabra que un día Dios me dio en la iglesia, la cual el Señor nos puso como buenos mayordomos a cuidar lo que es de Él, hermano. Y Dios me daba una palabra. Hicimos en la iglesia un drama y fue una gran bendición. Porque esa palabra iba dirigida para alguien. Esa palabra iba direccionada para una mujer quien Dios ama profundamente. Quien Dios miró su condición. Y el Señor esa vez me hablaba y me decía. Y fue algo muy lindo, hermanas. Vamos a ir a la palabra de Jeremías 18. Si tú no lo tienes ahí, hermano, yo te pido que por favor tú lo leas después. Vamos a estar en Jeremías 18, del 1 al 7. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Usted puede decir ahí su nombre. Palabra de Jehová que vino a Ana. Diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. La gloria de Dios se va a mover, hermanas. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y él la volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Hermano, esta palabra es poderosa. Esta palabra es poderosa como todas las palabras que Dios tiene aquí. Hermano, pero Dios hará contigo y conmigo lo que Él quiera hacer una y dos y más veces, hermano. Aquí como punto de referencia, tres cosas, hermano, lo que es el barro, lo que es la rueda y lo que es el alfarero. Padre, en tu presencia, Señor, estamos, bendito Dios, papá. Padre, tú eres, papá, poderoso, grande, Señor, y maravilloso Dios. Hermanos, vemos que esta rueda en el versículo 4 simboliza las circunstancias, hermano. Ese alfarero estaba con esa pieza ahí de un torno. Y él empieza a mover con sus manos, hermano, y él empieza a hacer. Y hacer con sus manos y empieza a tallar aquella vasija que somos tú y yo. Y esa rueda, hermano, en esa rueda, ahí tú te puedes imaginar, hermano, y vamos siendo moldeadas, vamos dando vueltas, las vueltas que Él quiere hacer con nosotros. Y ahí vienen las circunstancias, hermano, en tu vida y en mi vida. Ahí vienen las cosas que te han dolido, hermano, profundamente. Ahí vienen las cosas, hermano, que te han hecho. Ahí vienen las desilusiones, hermana, los dolores. Ahí vienen las heridas, hermana. Vienen los quebrantos. Viene todo aquello cuando una persona, cuando una mujer o un hombre han sido violados, han sido maltratados, hermano. Y ahí estamos en esa rueda, ahí dando la vuelta. Y ese alfarero sigue moldeando, hermano, y sigue tocando con sus manos. Unas manos ligeras, unas manos suaves, hermano, que está ahí trabajando en usted y en mí, viendo, hermano, y sintiendo qué está sucediendo. Hermano, dice que el barro simboliza el hombre, el cual tiene la soberanía. Oiga, hermana, tiene la soberanía para hacer algo precioso, usado para su honra y su gloria, hermano. Hermano, usted es usada para gloria y honra de Dios. No importa lo que hayamos pasado, no importa por el proceso, hermano, que usted y yo hayamos pasado, estamos ahí siendo moldeadas. Estamos ahí, seguimos en esa rueda, hermano, dando vueltas, porque el alfarero está teniendo cuidado de nosotros. Y en ese proceso, hermano, si en ese proceso algo sale mal, Él tiene la cualidad para corregir lo que ya está bien, lo que no está bien en nosotros. Porque a veces el barro, hermana, se vuelve inmanejable. A veces ese barro se vuelve inmanejable. Porque a veces queremos separarnos de lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces queremos bajarnos de esa mesa. Porque ya no queremos que el Señor nos trate ciertas áreas de nuestra vida que sabemos que no están correctas, pero queremos hacerla y queremos seguir continuando, aunque eso nos traiga dolores. Hermano, y ese barro inmanejable dice que Él lo toma y lo vuelve a amasar y lo vuelve a hacer de nuevo. Porque el alfarero simboliza, y es Dios, hermanos, en nosotros, el creador completo de nuestras vidas. El que tiene derecho sobre el barro para moldearlo a su parecer como Él quiera. Y ese tiempo en que nosotros estábamos en la iglesia y decidimos hacer, hermanos, ese teatro, esa obra, lloramos montones de veces porque verdaderamente no sabíamos qué era lo que Dios quería hacer. Porque estábamos viendo más allá, hermanos, viendo más allá de una obra. Le estábamos pidiendo al alfarero que tratara con nosotros. Porque había una vasija quebrada, había una vasija agrietada,
Hay una vasija que necesitaba, hermano, ser agarrada y despedazada por completo. ¿Para qué? Para que el Señor volviera a hacer lo que Él tenía que hacer. Porque usted y yo, hermanos, delante de la presencia de Dios, ya Él nos tiene, ya Él nos miró. Él vio qué tipo de vasija éramos nosotros. Él vio, hermano, qué era lo que nos estaba afectando. Por eso en esta tarde, hermano, yo te pido ahí donde usted está. Donde usted está, hermana. Ve a la mesa del alfarero. Ve a esa mesa, hermano, y dígale al Espíritu Santo: papá, yo ya no puedo más, Señor. Esto que tengo aquí en mi corazón, Señor, esto que tengo en mi mente, Padre, esto que me está consumiendo, amado Dios, esto que está haciendo que mi mirada se desvíe, Padre, de lo que tú quieres, Señor, del verdadero camino, Señor, que tú quieres para mi vida, Santo. Hermana, ahí donde usted está, yo le pido al Espíritu Santo que Él pose su mano sobre usted. Que si hay alguna enfermedad en su vida, hoy sea quitada por el poder de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo es el único que tiene autoridad para moldear, para quitar de tu vida lo que no es bueno. Él venga con ese amor, amasar esa masa una y otra vez. Y vuelva a empezar y vuelva a tallar esa vasija preciosa que somos nosotros en las manos de Él. Porque en sus manos, lo que está en las manos del Señor, hermano, es precioso. Lo que está en las manos del Señor es algo maravilloso. Lo que está ahí, hermano, en esas manos, es algo para bendición. Es algo, hermana, que no es un error. Dice la palabra en Romanos 9:21. Y oiga esta palabra, hermano. Y anoche cuando yo, después de la oración, Dios me tocó profundamente. Porque dice la palabra en Romanos 9:21. Dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra, hermanas. Hermana, yo quiero que tú te, por un momento, entiendas que hay dos tipos de vasija, que hay dos tipos de barro con el cual, hermano, se puede hacer una vasija preciosa, se puede tallar una vasija hermosa que todos podamos verla y que todos quieran ser igual a él. Pero también de ese mismo barro, dice la palabra de Dios, que sale una vasija de deshonra. Hermana, en esta tarde preciosa que Dios hizo para usted y para mí, porque Él le plació en esta tarde nosotros escucháramos esta palabra. Ahí donde usted está, usted levante sus manos, dígale a papá: padre, yo no quiero ser una vasija de deshonra. Necesito estar, Señor, en el mejor lugar, padre, donde tú me quieras poner. Porque, hermano, el Señor no va a ser una vasija para tirarla en el suelo ni para ponerla en un lugar que no se vea. Él quiere vasijas preciosas para ponerlas en un estante, para que estén dando brillo, para que esa luz sea sobre esas vasijas. Espíritu Santo, Señor Dios, revélate, Padre Santo, Señor Dios, a cada uno de nosotros. Dice la palabra en Job 42, Job 42, del 2 al 6. Dice: y respondiendo Job a Jehová le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que se te esconda a ti. ¿Quién es el que oscurece, dice, el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice, lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablas. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hermano, oiga lo que
Job le decía al Señor, te oías, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre no entendía. Hasta que fue quebrado, hermano, fue moldeado. Y todo el proceso que él pasó fue para una gran bendición. Fue para una bendición, hermano, porque se le fue devuelto todo. Todo le fue devuelto, Señor Dios. Todo le fue devuelto a este hombre. Porque él entendió lo que el Señor quería hacer. Padre, yo te pido que bendigas cada una de estas mujeres, Dios. Bendice a Lauri, Señor. Bendice a Laurita, Padre, ahí donde está Vilma, Señora Siria. Padre, Jenny Santa María. Porque es una vasija de honra. Espíritu Santo, Señor Dios, porque es necesario, dice el Espíritu Santo. Porque es necesario, dice el Señor, que yo te rompa. Que yo tenga que quebrar. Es necesario, dice el Espíritu Santo, que yo tenga que romper en ti todas aquellas cosas que están impidiéndote que tú me adores. El Espíritu de Dios, hermano, está hablando en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está haciendo, hermano, como Él quiere hacer. El Espíritu de Dios desciende, hermano, con fuego y poder sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, yo te pido, hermana, que ahí donde tú estás, tomes una actitud de adoradora, tomes una actitud de una mujer que ama a Dios, de una mujer que quiere honrar a Dios en esta tarde, porque usted y yo no somos cualquier cosa, usted y yo no somos cualquier cosa, hermano, usted y yo, hermana y hermano, si hay varones, usted y yo somos diseñadas. Oiga, estamos bajo un diseño perfecto. Estamos bajo un diseño original. Hermano, estamos etiquetadas con un ADN que viene de los cielos. El Espíritu de Dios toca tu vida. El Espíritu de Dios te moldea como Él quiera. Porque Él sabe, hermana, Él sabe de qué tú tienes necesidad. Él sabe qué hay ahí en ese corazón dolido. Él sabe qué hay ahí en esa parte de tu vida afectada. Por eso le pedimos al Señor que abra los cielos. Que el Espíritu Santo se empiece a mover, hermano, ahí donde usted está. Yo quiero que tú te muevas, empodérate de la gloria de Dios. Empodérate de esa gloria de Dios y dile al Espíritu Santo, papá, lo que tú quieras, Señor, hacer en mi vida, Padre. Yo me deposito, Señor, en tus manos, Dios, aleluya, Padre. Adora a Dios ahí donde está, hermana. No se preocupe por lo que está haciendo a su alrededor, preocúpate por adorar a Dios. Dile al Espíritu de Dios, ven, amado. Ven, Espíritu, ven y haz lo que quieras hacer. Espíritu Santo, Señor Dios, aleluya, Dios, aleluya, Padre. Y derrama, Dios, una nueva acción sobre esta nación. Puede morar esto bien. Señor Dios.
tu presencia, Señor Dios. Espíritu Santo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, bendito Dios, aleluya. Espíritu Santo, Señor Dios. Una unción nueva que ponga nombre nuevo. De Jesús,
Vamos, hermana, levántate a profetizar. Padre, en el nombre de Jesús, una actitud de autoridad. Voy a declarar. Yo quiero que usted me ponga, soy mujer de autoridad. Mi familia está cubierta. En medio de la crisis, hermano. En medio de esta crisis. Mi casa no se caerá. Mi casa no se caerá. Yo quiero que usted le adore, hermano. Adórale, adórale ahí. No se cae. Oh, Espíritu Santo, Señor. Mi casa no se cae, papá. La roca incomovible, Señor. Se llama Jesús. Y si Jesús está contigo, yo me veré. Porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Inconmovible, dice ella en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a declarar, seguimos declarando que en mi casa hay bendición, que en mi casa hay poder. En tu casa, hermano, lo que tienes tú en tu casa, lo que tú tienes en tu casa, hermano. Este tiempo, hermana, mira, este tiempo es para. Vamos a pedirle desde la cámara que me baje ahí porque quiero decir algo. Escucha lo que yo te voy a decir, mi hermana y mi hermano. Este tiempo es para mujeres y para hombres que le crean a Dios. Este tiempo es para gente que se quiere empoderar, hermano, que a pesar de todo lo que está sucediendo, usted diga no. Yo alabo al que me llamó. Yo alabo, hermano, al que me llamó, al que me hizo libre. Por eso yo quiero que en este momento, hermanas, usted empiece a declarar, hermana, que usted con su teléfono, con su celular en su mano, usted pueda avanzar en su casa. Usted pueda declarar, hermano, que lo que tienes ahí en tu casa es bendición. Vamos, vamos a hacerlo, hermano, porque no nos podemos cansar. Lo que tenemos aquí hace 38 minutos, tenemos que seguir adorando a Dios. Vamos, sigamos adorando a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted haga esta declaración conmigo.
Fanny, que Dios te bendiga allá en los Chiles. Bendecimos a Fanny en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, lo que está en tu casa es bendición. Lo que hay en esta casa, Jenny, Santa María, es bendición. Tus hijos son de bendición, tus nietas, mis nietas, hermano, todo es bendición. Aleluya, Padre. Oiga, hermano, que no tengo nada. Muchos han dicho que lo que nosotros tenemos no sirve, pero hoy es tiempo de decir lo contrario. Tu casa no está desierta y tus deudas, si las tienes, papá las pagará. Esta crisis tú la vas a soportar porque estamos tomados de la mano de Dios. Nuestros hijos nunca serán esclavos de Satanás. Vamos, cántalo. Pero hoy me levanto a declarar que me quedo una vasija con aceite y esa será suficiente para la crisis. Esa vasija es un gran ministerio. Esa vasija es...
se va a levantar, hermana. Tenemos que invitar más mujeres, todo el que quiera, hermanos, niños, hombres. Necesitamos formar un ejército que quiera levantarse, un ejército de guerreros que le quieran dar la gloria a Dios, que le digan al enemigo: no más, no más. Todo decreto tiene que ser anulado, todo decreto tiene que ser cancelado en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Que fue lanzado sobre esta ciudad. Soltó la palabra y profetizó que este pueblo vivirá. Todo pacto generacional, todo generacional se rompe. Ordeno a los principales, toda orden ahora en el nombre de Jesús, que desalojen, tienen que desalojar ciudad, Aragua, Costa Rica, en el nombre de Jesús. Nuevas, papá, hechas, Señor, en tus manos, Dios mío, moldeadas, Padre, por el mejor que eres tú, bendito Dios. Espíritu Santo, queremos seguir, Señor Dios, adorando, Dios, declarando, profetizando, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, amado Dios,
sobre las vidas de nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestras familias, nuestros vecinos, sobre Naranjo, Costa Rica, Padre. Queremos seguir, Señor Dios, papá, siendo moldeada, Señor Dios de la gloria, Padre, por ese alfarero, Señor Dios, por ese alfarero, Espíritu Santo, que eres tú. Padre, porque aunque nos haya dolido, bendito Dios, aunque muchas cosas, Señor, nos duelan, papá, hoy entendemos, bendito Dios, que ha sido, Señor, porque tú nos amas, amado Dios. Ha sido Espíritu de Dios, porque tú, Señor, nos quieres, Señor. Padre Santo, limpio, Señor, con vestiduras limpias, bendito Dios de la gloria, Padre. Padre, y nosotros entendemos, bendito Dios, que nosotros no estamos hechos, papá, para darle la gloria a ningún hombre, Señor. Padre, ni a ningún problema, Señor. Porque por encima de todo problema y de todas circunstancias, papá, estás tú, Señor, que gobiernas, amado Dios. Espíritu Santo, Señor Dios, estas mujeres, Señor, estos hombres, Dios. Padre, cada persona, Señor, que saque su tiempo, Padre, para mirar, Señor, esta transmisión, Señor, entenderá el proceso, Señor, por el cual tú lo llamaste, bendito Dios. Padre, porque tú quieres algo precioso, Señor, de nosotras, amado Dios. Padre, porque eres el maestro, el alfarero, porque tú, Espíritu Santo, Señor Dios, Padre, trae, Señor, a nosotros, Señor, en esta tarde, papá, un refrescamiento, Dios mío. Espíritu Santo, Señor Dios, Padre, te bendecimos, Señor Dios, adoramos tu presencia, Señor, adoramos tu presencia, porque eres el mejor alfarero, porque eres el mejor alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame la vida, alfarero. Lléname la
Señor, tu presencia, amado Dios. Padre, te damos gloria, Señor, y te damos honra, bendito Dios. Padre, porque solamente, Señor, en tus manos, Dios mío, Señor, es que podemos tener esa transformación, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, porque sin ti, Señor, yo me muero, Dios mío. Padre Celestial, Señor, a mis hermanas, Dios, ahí donde ellas están, papá. Padre, si hay alguna carencia, alguna necesidad, Señor, si hay alguien enfermo, Padre. Padre, si hay alguien necesitado, Señor Dios, yo te pido que tú pongas tu mano ahí donde ellas están, Señor. Padre, porque si hemos sacado este tiempo, Señor Dios, para adorarte, Señor, y es para exaltarte, bendito Dios de la gloria, Padre. Honramos tu presencia, Señor. Honramos tu presencia, Señor. Bendecimos, Señor Dios. Bendecimos Naranjo, Espíritu Santo, Señor. Cada iglesia, cada pastor, Señor, lo bendecimos, Señor. Declaramos, Señor, los cielos abiertos, amado Dios, para cada uno, Señor, de nosotros, Padre, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. Bendecimos nuestros vecinos, amado Dios de la gloria, Padre. Declaramos, amado Espíritu Santo, Señor, que el bien y la misericordia tuya, Señor, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que hemos tenido, Señor, aquí, papá. Por este tiempo, Señor, que hemos tenido, Señor Dios, para adorarte, para darte gracias, Señor. Para darte gracias, Señor, y para darte la gloria, Señor, y la honra, Padre. Porque cada jueves estaremos dándote gloria. Cada jueves, Señor, estaremos, Señor Dios, con una pequeña porción de la palabra, Dios, en oración, Señor, creyendo, Dios mío, el que llamó, el que nos llamó, dice tu palabra, y el que empezó la buena obra en ti y en mí, dice su palabra, que la va a perfeccionar. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga. Que la gloria de Dios las cubra ahí donde ustedes están. Yo las bendigo a cada una de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios.